Salamanca, en un nuevo bar que ha abierto aquí cerquita de Camelot, en la calle Crespo Rascón. Estamos en el Cerel House y yo estoy aquí con una persona encargada que me va a contar un poco en qué consiste este nuevo concepto de restaurante. Bien, pues en Cereal House nuestra principal venta son los cereales, pero aparte tenemos otros muchos productos. Tenemos más de 100 tipos de cereales, los cuales vamos cambiando todas las semanas. En plan, dejamos los que más se venden o los que más le gusta a la gente y traemos otros nuevos para cambiar un poquito. Aparte tenemos 16 tipos de leche que puedes combinar con tus cereales y topping que puedes echar por encima de los cereales. Hoy para preparar los boles tenemos diferentes tamaños como los que podemos ver aquí, sí, que uno es un poco más pequeñito, ¿no? Tenemos el tamaño S, que es el pequeño, el tamaño M, que es el mediano, y el L. En el L se pueden mezclar hasta dos tipos de cereales y aparte en los tres se pueden echar los topping que quiera cada uno. En plan, M&M's, Oreo, filipinos. ¿Cuántos números de topping se pueden echar o incrementa el precio con cada topping? El topping son 30 céntimos aparte del precio y puedes echar todos los que quieras. Y luego aparte tenemos diferentes tipos de leche. ¿Qué leches hay? Pues hay leches vegetales. Primero hay leche de vaca, ¿vale? Entera, desnatada y semidesnatada. Y luego la entera la tenemos de diferentes colores. La hay rosa, la hay azul, la hay verde y la hay morada. Luego tenemos leches vegetales de soja, de avena, de almendras, de coco, de arroz, o sea, más o menos de todas las que hay. Y luego tenemos leche sin lactosa. Bueno, también es que tenemos productos para todo tipo de personas, o sea, veganos, vegetarianos, gente que no puede tomar gluten, etc. ¿Y cuáles son los más conocidos, los que más pide la gente? Los que más vendemos son los internacionales realmente, porque claro, teniendo en cuenta que los nacionales los podemos conseguir en España, pues la gente viene a tomar pues Fruit Loot, Lucky Charm, o sea, los más conocidos son esos dos, ¿vale? Pero, o sea, luego, a ver, también hay gente que viene y se pide Lion o tal, o cereales que tenemos aquí, sí, pero los más, o sea, los internacionales son los que más vendemos. La gente que no le gusta la leche, que no le gusta el sabor a leche de batido, también tenemos yogur, ¿no? Sí, también se pueden echar los cereales en vez de con leche o con batido, se pueden echar con yogur, ¿vale? Serían 50 céntimos más, pero o sea, también los tenemos de colores, ¿vale? Están los mismos, rosa, azul, morado y verde, ¿vale? Pues también tenemos desayunos clásicos y golosos, ¿vale? El clásico te entraría zumo de naranja natural, café o té, más muffin, donut, crepe, gofre, o sea, muy dulce, ¿sabes? Por 2,80, que está muy bien de precio. Y luego tendríamos el desayuno clásico que te entraría lo mismo, café, zumo, o café, pero con tostada, croissant o panecito de integral con tomate natural. Mucha variedad. También sí. Tenemos el zumo natural de naranja, que en este caso es de piña, pero el natural está también muy rico, ¿no? Sí, 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 o sea, el zumo es natural, o sea, y además el tomate también que se echa en las tostadas, lo rallamos en el momento. Sí, o sea, aparte de cereales, si alguien viene y no quiere tomar cereales, tenemos otras opciones para ellos. Se lo pueden llevar para casa, ¿no? Por 50 céntimos. Sí, por 50 céntimos más puedes hacer tu pedido y llevártelo a casa. Mucha gente nos viene preguntando que si vendemos las cajitas y tal, pero de momento no. O sea, no sé si dentro de un tiempo sí, pero de momento no. Ahora lo que puedes hacer es venir y el mismo pedido que has pedido aquí te lo puedes llevar a casa. Por 50 céntimos, perfecto. Si quieren un desayuno especial o si quieren sorprender claro, a la pareja, por ejemplo, es una buena. Que esto está lleno de gente, igual hay gente que quiere tomárselo más tranquilo, ¿sabes? Entonces, pues es una opción muy buena que te lo puedas llevar a tu casa. Bueno, pues desde aquí, desde Cereal House, nos despedimos en pleno centro de Salamanca, en la calle Crespo Rascón. Y yo quiero agradecer aquí a Naira que me lo haya explicado todo tan genial. Muchísimas gracias, Naira. Muchísimas gracias a vosotros y nada, os esperamos en Cereal House Salamanca.